thank yeah. you la moda y para ello nos venimos a la boutique de Pepita Cardeña que es una especialista en traje de flamenca entre otras muchas cosas porque ahora que se avecina ya también estamos en puerta estamos en cuarema y dentro de poco ya celebraremos nuestra tradicional semana santa esas tradiciones no se pueden olvidar y claro ahora vemos también bueno cada vez más de personas jóvenes que se visten con lo cual eso me hace sentirme muy contenta de ver que ya desde pequeño ya están fomentando estas tradiciones para ello también a mí, vamos a hablar con Pepita Cardeña, que ha puesto mantilla. Yo creo que a todo el mundo, incluso bueno, a mí, a mi familia, y lo hace genial. Yo creo que esto también se nace con este arte, no por mucho que se aprenda ahora en el Google, en internet. Buenos días, Pepita. Bueno, buenos días. Yo no, nací, yo no aprendí en el Google, en el internet. Yo aprendí que me enseñó mi madre. Y yo desde que tenía 15 años me vestí con la esperanza de Málaga, y es que un, eso es muy bonito y, y además es que con un respeto que es muy bonito. A mí me encanta las mantillas. La verdad es que bueno, yo eh, me he vestido pocas veces de, de mantilla, pero la vez que me vestí de mantilla la verdad es que me sentí diferente. o sabes? Es como una paz espiritual a la que se siente. ¿No, repito usted que se ha vestido tantas no. veces y ha seguido los pasos? Sí, yo por ejemplo, como aquí yo me vestía en Santa Marta, en Marbella, y me vestía en Málaga con la esperanza. Pues el cura de aquí me dice: Pepita, ¿tú por qué no te viste aquí? Digo, porque no se viste nadie. Y al no vestirse nadie, yo no me voy a vestir sola. Voy a hablar con dos amigas mías y entonces iban, fuimos las tres vestidas. Y después, los, días, los años después, yo me venía aquí a las 7 de la tarde y le ponía las mantillas todas para que fueran bien vestidas. Como tienen que estar a las 10 en la iglesia, pues entonces yo me venía aquí temprano, todas le ponía las mantillas y se le ya iban con su mantilla puesta, bien puesta que mucha gente no se la sabe poner y no, no, hay, 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 que no es fácil eh no es fácil porque hay, y hay también con, con peineta y sin peineta se puede poner o no Hombre, si, para ponerlo. para venir con las procesiones siempre con peina siempre con peina que si no estamos aplastados <laughs> que antiguamente yo recuerdo esas peinas no que incluso las he visto en casa de mi madre de carey tengo, porque ya el carey no existe porque ya es un bicho que ya no existe, entonces ya no, no, no podemos comprar la que es más parecida y a la mejor hecha, pero no se puede comprar, y porque no. Las tortugas no. están en extinción y no se le puede sacar cariño que se sacaban de las tortugas, del caparazón de las sí, tortugas. sí, de las tortugas. sí, yo tengo la mía, que la tengo ahora desde que tenía 15 años. cuando se casó mi hijo me la puse, mi hija, la mayor, cuando se viste, se pone mi mantilla y mi peina todo. Es porque eso sí es bueno, dura siempre ya las otras incluso con el calor ya se deteriora no, no, de de no de, es, es, no, es que no que no se deteriora lo que hay que hay que cuidarla y cuando para que no se aplasten, ponerle su cuerdecita, para que la guarde la, bien guardadita y así no se estropea. Bueno, vemos que tiene una mantilla en la mano. También mantilla puede haber de mucha calidad, ¿no? Sí, lo has hay también Santilli, de Santillí. Hay de Santillí, es auténtica de es Santillí, que es una preciosidad. Hay blonda, hay blonda, hay de muchas clases. Ya la que más le gusta a la, a la señora y el dinero que se quiera gastar, cada una. Cada una tiene que ir con lo suyo y el tamaño también no porque, sí, porque hay muchas que son muy altas la tenemos más grande la hay más chica que se la proba, yo se la pruebo, se la pongo le enseño cómo se la pone ahí se va más contenta, ay Pepita, que ya se pone digo pues mira qué bien ya está pero es, eh, también vemos las mantillas blancas que sí. eso ya pues se pone bueno según el, eh, el domingo de resurrección el domingo que de resurrección sí y sobre todo en las niñas las niñas se, ah, se se lo ponen mucho las mayores también pero siempre aquí en San Pedro más niñas que mayores porque antes yo no sé, será que yo no me acuerdo, a lo mejor es que yo estoy chala. Yo no he visto nunca la Semana Santa con mantilla blanca, pero ahora como se está llevando, a lo mejor se llevaría antes, pero yo no la he visto. ¿Será que no, que, 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 he he fijado, que no me he fijado? ¿Que no me he Yo he visto la mantilla blanca en bodas y he visto lucir sí, novias claro. con la mantilla blanca, yo, pero yo tampoco recordaba de yo, pequeña haber visto mantillas blancas. Yo la... yo las vendo las blancas y las negras, las que quieran, yo la, y cruda también. Tengo la de novia con larga, de esa con cola, muy bonita también. Cada uno se pone lo que le gusta. Bueno, esta Semana Santa la veremos eh, también y a su marido siempre. Vosotros sois muy devotos sí. y casi siempre hemos visto... Sí, pero, pero este año no puedo andar mucho con la pierna y no voy a poder ir detrás. Sí, <laughs> ¿Qué vamos calle, a hacer? Por sí, la claro. calle La Gasca pasa la sí, procesiones bueno, siempre. Yo siempre, yo siempre me, me espero... La tienda es cerrada, pero yo me pongo en la puerta para verlos todas, porque me da mucha alegría de ver a todas las muchachas y a a las vírgenes y a los santos. Y se ve mucha devoción por parte de los ciudadanos ya comprando mantillas o interesándose por los precios por los tamaños sí, sí, para los niños se ve mucho y, interés en y, sí y comprando y también ayer fue porque ayer fue en la iglesia del rocío de aquí fue el besamano de, del cautivo que no, mi marido como él lleva lo de la iglesia pues lo, lo lo vistieron y yo estuvimos nosotros allí estuvo el coro cantando más bonito Qué bonito, hay gente besándole al Cristo, que es muy bonito. Claro, qué precioso. ¿Algún consejo para cuando si alguien se quiere vestir, como esto sale también a través de internet, que nos verán en muchos lugares, eh, algún consejo le daría usted pues, a las señoras, señoritas, a las damas, que se vistan de mantilla? ¿Qué consejo le daría? Yo el consejo que le daría, y le he dado siempre, que vayan con mucho respeto, que van acompañando una imagen, que no van ni a una discoteca ni a una feria. Tienen que ir muy bien vestidas como ellas puedan, ¿no? Y después con un respeto. Eso es lo más importante para mí. ¿Cuál es el protocolo a seguir? El protocolo es ir calladita y saber cuando toca la campanilla, cuando hay que pararse, porque unas se quedan paradas, otras se cantando. Eso eh, hay que, por lo menos, o las que sepan ir bien. ...saben cuándo se tienen que parar y cuándo no... ...pues tenían que ir delante para que las demás lo, lo controlaran... No, de ...sí, porque era... cuando me pasó a mí en Santa Marta... ...con María Luisa de Prusia y la Condesa de Perla... ...salimos las primeras vestidas de, para Santa Marta... ...y entonces le dijo el cura, bueno como tú sabes... ...tú vas adelante y ella cuando tú vas... ...¿no ves que estoy en la foto de fuera?... Tú vas adelante, vamos, yo iba cerquita con ella, no iba adelante sola, sino para que pa cuando sonara la campanilla, eso sabe cuándo tenía que pararme y cuándo tenía que andar. Que eso es muy bonito y además hay que ir con un respeto, que no se va a una discoteca, va acompañando una imagen. Y referente a la ropa y los peinados, eh, ¿qué se aconseja en un protocolo? Yo para, como respeto, un traje negro, que no tenga escotes eso grandes, ni muy transparentes, ¿sabes?, la manga larguita, la, la falda justo por el filo de la rodilla para que no se vea falda y lo que le gusten a ella, la forma que le gusten a ella, eso sí. Y el peinado ese es siempre recogido o suelto, porque vemos a las señoras que se visten de mantilla, algunas las vemos en algunas cofradías o hermandad que llevan todo el pelo recogido y sin no embargo otras no, una con el pelo recogido, otra con el pelo suelto. Es que verá, para, para que te se apoye bien la, la peina, hay que ponerse el moño justo donde la peina hace un hueco así en ese hueco donde tiene que ir el moño la coronilla, no, no un poquito abajo. más para abajo para que cuando hace el hueco en el hueco ese donde entra la, la entra el, el, la, la la peina en, en, ahí y queda perfecta y le pone unas horquillas a los lados y queda perfecta y no se mueve ahora si lleva el pelo largo no se puede hacer un moñillo para aguantárselo cualquier cosa a mí no me gusta con el pelo suelto pero cada una se lo pone como quiera ¿Eh? Que sí, bueno, luego también vemos eh, pues que van las blondas tapando la frente, o que la llevan arriba y no se ve y para que se vea la frente. Eso también cada uno es como quiera, o sí hay también un protocolo así? Hombre, el, lo como es, es que, por ejemplo, en la parte aquí, aquí se pone, se pone la pena, se hace así, y se le hace aquí un plieguecito pequeño, uno. Aquí otro pequeñito, otro, y aquí otro, con un alfiler de esos negros de cabeza negra, así. Y entonces luego ya mmm, se le pone para atrás y se acoge. una persona tiene que estar aguantando atrás porque si no se le cae la pena entonces se le cae la mantilla y se coja aquí el broche y después otra cosa que es muy importante por si hace viento como cambia tanto el tiempo se pone ya está puesta la mantilla no entonces se hace así y aquí se pone justo aquí donde tiene aquí un alfiler aguantándola con un poquito de hueco aquí y después otra que así y otro poquito de hueco para que aguante entonces ya aunque el viento que sea no se va la mantilla para allá... Cosas, ¿sabes, Pepita? De mantilla. Los tacones, porque vemos unos taconazos, Pepita, que digo. Que... ¿Cómo pueden andar por esas calles de piedra? Eh, porque cuando hay trozos que vale, pero hay otros trozos que se camina por unas piedras que el tacón se hunde. ¿Cómo pueden llevar esos tacones de aguja? Es que, que son preciosos, pero. Es que la, los tacones tienen que ser hartitos, no muy hartos, hartitos, porque un tacón bajo queda muy feo a la mantilla. Un taconcito, pero que esté cómodo y que lo tenga usado, para que no le duela. Porque, como sea nuevo, está con las piernas que no pueden andar. Te quiero más curioso para tus viejos, ¿no? Pues, hombre, que sean negros normales, pero que no le duelan, que estén cómodas, porque algunas van que le van doliendo los pies, pobrecita. ...claro, Muy bien. bueno vamos a tener una Semana Santa preciosa... ...como siempre sí, 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 Dios y Dios la vamos a lucir también... ...con la, los complementos de Pepita Cardeña... ...y ya termina la Semana Santa... ...y hay que prepararse la primera feria en la de Sevilla... ...la Feria de Abril sí. y para eso ya está preparada Pepita... ...con la todos feria, sus trajes, la feria, toda la feria... ...porque aparte de la de Abril vienen todos, de los, todos los pueblos... ...antes de la Feria de Sevilla hay un pueblo... ...antes de Sevilla que es la Feria también... Y muchos sitios que, lo bonito es que todos los pueblos se vistan y lo, los capitales, digo yo, y los pueblos, pero yo le llamo a todos pueblos. Pues, pues, pues cambiaremos la mantilla ya por los mantoncillos, que de eso tiene usted mucho, sí. es que hay muchas personas que se ponen un mantoncillo y una flor y ya van a la feria ¿no? Hombre, sí, hombre. Sí. La feria, hombre, vestida de flamenca es muy bonito, pero si no se quieren vestir, con que se pongan un detallito, van, 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 estamos en Andalucía. Y sobre todo las personas que son extranjeras, qué ilusión le hacen de vestirse de flamenca. Y qué ilusión esas niñas que se vuelven loquitas por vestirse y con las flores. Yo les enseño cómo se tienen que poner las flores, cómo se tienen que poner los vestidos. Entonces eso es muy bonito, porque es lo nuestro que lo nuestro no se tiene que perder es la tradición y es verdad bueno estamos sentados en una silla muy bonita que yo siempre le tengo también un gran cariño a esta silla porque han formado parte también de un de decorado de televisión con las sillas para arriba todo el mundo se las pide sí, todo el mundo la, sí, le pide para... tienen, tienen, están hechas pintadas en Sevilla son, son la auténtica andaluza tienen 36 años la silla ya que ya están más viejas ya que... Pero la tienen muy bien conservada a ver, es que no se puede conservar hay que dejarla como si se ponen viejas qué vamos a hacer como nosotros nos ponemos mayores y ya está no pasan Nada. Pues será un cuidadito que no esté en exterior, que le esté lloviendo, que tal, pues siempre durará. lluvia no le puede no, caer nada. lluvia ni no, incluso nada. ni agua, porque como esto está todo hecho a mano, si no se ablanda y se cae. Bueno, hemos aquí un gran colorido, una gran variedad de traje, porque antes era sota, caballo y rey, y era, bueno, pues casi siempre pues, de lunares, pero ahora, bueno, ahora tenemos flores, tenemos encaje, mezclado tejidos, hay eh, de todo. Yo desde que puse la tienda lo tengo todo las telas distintas, los encajes, los lunares, los lisos, todas las clases de telas siempre la he tenido. Ahora, me ha llamado la atención uno de ellos que he visto muy bonito, que llevaba el cuerpo de encajes y el resto era pues de tejido de algodón, de... Sí, lo ¿no? que Eso, sí, ¿no? lo, sí, es que los, los trajes hay que cambiarlo para que cambie, para que por ejemplo tú te compras un traje este año, ¿no? y te quieres comprar otro año el año que viene, tiene que ser una variación, hay que cambiarle el estilo, pero siempre que sea lo nuestro. Que no se salga de, del sitio. Pero lo, los trajes cortos están bonitos, son cómodos y tal, pero donde veo un traje largo, Pepita, ¿no? Mira, Está como... los trajes cortos son para una persona que tenga muy buen tipo, sobre todo las piernas, y ponerlo no a medio muslo, sino de la, de la rodilla para del filo de la rodilla. Y si tiene las piernas bonitas, luce muy bien. Eso es verdad. Aunque sea un poquito gordita, que sea más delgadita, no importa, pero que sobre todo que las piernas se vean. Para los niños sí se ve muy bien la película de Marisol, que llevaba esos vestidos sí, sí. se pusieron de moda. ¿Tienes anécdotas? Yo vivía allí un... en Málaga y yo pues tenía a mi amiga, mi íntima amiga vivía enfrente de su casa y vamos yo la, cuando hizo la primera película que la hizo pues la estuve, estuve yo la, viéndola,:: hizo la primera película, luego estuvo ella. Tuvo que ir personalmente para, para que la viera todo el mundo y estuve allí con ella. Ahora se ha, se ha de retirado de todo y está muy, como muy. que no se ve, no se ve Marisol, que es muy buena También persona. La mucho porque en aquellos tiempos no son como ahora, entonces. Es que lo hicieron mucho. Prodigio, ¿no? la, la es hicieron bien mucho bien. de trabajar, muchísimo y lo hizo todo lo que podía y lo hizo lo mejor posible, claro, sí, sí tan rubio, Lo bien que le quedaba, porque siempre decimos usted que es morena, Pepita, que le queda todo fenomenal. La hemos visto, en traje de matilla le queda de, de lujo y le queda todo fenomenal, porque tiene un ojo y, y ese moreno, pero es que en rubio, eso que era tan rubia, tan rubia, lo bien que le quedaba también sí. el traje de cuando cantaba la gracia que le daba. No, además que le saca la, las canciones que sacó las sabemos todo el mundo y las niñas todas las bailan todavía, que está muy bien, eso es muy bonito. Yo me quiero vestir de Marisol y lo dicen muy bien, sí, sí y sí, bueno, vemos también los trajes de niña que son, de verdad, que quedan como de dulce, porque son, hay algunos que he visto que tienen hasta la braguita, como son cortitos, sí, porque... cuando la ponen en el carrito para que no se le vea... Eso sí, para que, tenga la, para que haga juego con el vestidito, sí, uh -huh, también. no se le vea feo no, un no, pañal o no, una braguita. Y luego tengo todo lo de caballero, para vestir a todos los camperos guapísimos y a, las, a los niños todo todos los trajes de campero de niño y de, y de los y de, y, de, y, de, y de hombre además guapísimo porque un campero bien vestido es muy bonito y bueno, y, y, pues, y tenemos que hablar también de todos los complementos, porque aquí hay sombreros, hay bueno, pendientes, aquí para salir perfecta ya de aquí, ¿no? Tenemos las botas, tenemos todos los sombreros de todas las clases, los trajes, lo mismo, y después tenemos como el sastre, por ejemplo, ve el libro, y si ve lo, este lo quiero, entonces le hago la tela que él quiere también, y aparte tengo de ballet todo, <laughs> también aquí no falta nada. Bueno, incluso disfraces, es que va para mucho la tienda, es una tienda que tiene, ¿cuántos años tiene esta casa? Este año en primavera hace 30, esta casa no lo quiero decir la edad porque te va a morir, tiene, mucho, mucho tiene, tiene 56 años la casa que la hizo el marqués, de... las casas esta la hizo el marqués del Duero para los colonos. Fíjate si es tiene un ahí. Lecios, unos muros anchos. Es que esto nos recuerda mucho también, pues, Andalucía, ¿no? Es que, que es también extranjero, sobre todo los señores que vienen de fuera vienen y dicen ¡oye! Pero si parece que estoy en una casa andaluza y es que es una casa andaluza, que eso es bonito venir, porque aquí no hay aluminio ni nada, aquí lo que hay es lo que lo que siempre se ha llevado la madera y las cosas normales. Y sí, los sí. Muros anchos que te está de la calor, del frío. Hombre, el frío no vea. Arriba la, para arriba te mueve de, calor, de frío. Pero bueno, que a mí es lo que quería yo poner así, una tienda así andaluza, como me gustaba a mí. Sí. Y hace este año, en primavera, hace 36 años ya. Que nada la tienda a 36 años la tienda. Bueno, yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no, Pepita? Es aquí bien. ha pasado de, de todo, famosos, políticos, de, de todo, todo han pasado de todo, todo princesas, de todo, gracias a Dios, sí. Y luego aquí cuando yo vamos, teníamos la tele pequeñita, cuando puse la tienda tenía la tele pequeñita en mi casa y vi lo de Halloween en la tele digo, "Ma no, voy a poner Halloween, que está chalada, Pues mira, cuando puse Halloween la primera vez, esto era una cola que no se podía aguantar de gente. Porque, claro, no lo, eh, aquí la gente, nosotros queríamos meternos en Halloween y después los extranjeros se volvieron locos. Que traía todo lo de Halloween, lo traigo siempre. La verdad que sí, bueno, todavía, todavía, ya que estamos en Cuaresma, que falta nada para la Semana Santa, vienen de los pueblos, que estuve aquí los otros días a visitarla, y venían de los pueblos, no recuerdo que de casares creo que era, comprar disfraces. Todavía estaban en Esta Cartagena. mañana se han vendido tres o cuatro también, sí. sí. Porque... O sea, vienen, de todos sitios, que aquí vienen de todos lados. Porque lo conocen ya muchos años y la gente sabe que lo que quieren, pues lo tenemos. Y si no, pues lo pedimos. Y ahí con la gracia que tiene Pepita, que a todo el está arreglo, a todo aquí no hay problemas para nada. Aquí los problemas todos tienen solución. La foto... La foto es que estábamos cenando con Bertín. y... Y entonces, pues, dice mi marido, con mis hijas también siempre convertido, como como es tan guapo, era tan guapo, pues, y entonces di, me dice mi marido, a ver, ¿te invertí en alto una foto con, con mi señora? Y cuando me puso la mano aquí, me entró una risa y, y vamos, por eso me estoy riendo. Y aparte, no me di cuenta de las dos tontas que están mirándolo, si no la, la he hecho. <risa> <risa> las dos lo bueno, están yo, mirando. ayer aquel día una llamada de él lo invita al programa este que tiene ahora? El, el otro, eh, pues no sé, porque el otro día estuvo... No sé, por Marbella o no sé dónde con mi hijo estuvo también y uno de los señores que estaban conmigo porque mi hijo no se lo quiso decir dice pero si tú estás acordado en la tienda de memita, <laughs> digo hombre es que es una persona muy buena persona y yo la aprecio mucho la que y después sí que... guapísimo era es guapísimo pero que ahí que era súper es que las niñas se lo comían era guapísimo y es, es guapo. Cuando vas a comenzar a escribir tu libro, ya lo has comenzado, porque es que tienes para y ya, pero no me aburro, porque como yo quiero empezar desde que era chica, <laughs> y tengo 74 años, fíjate el libro que voy a escribir, <laughs> va a durar, va a ser gordo, más gordo que la Biblia, vamos. Bueno, para decir a todos los telespectadores que bueno, que aquí está toda la moda flamenca y todos los complementos para pasar una feria divertida y estar y sacar las mejores fotos con esos trajes tan divinos y que tiene. unos mantones de Manila sí, preciosos, sí. sí que hay que le gusta tener. Además se lo llevan mucho porque para una fiesta no se visten a lo mejor, pero lleva su mantón puesto y van con un buen traje de noche, su mantón puesto va muy elegante. Sí, es verdad? La feria es eh, en fiesta, en fiesta mismo sí, se lo pone. Se suele ver los mantones preciosos, porque son bordados muy bonitos. Sí, claro. Y es también una tradición nuestra, que las tradiciones son nuestras tradiciones. Es que bonitas. no sé, es que lo nuestro no se tiene que perder, hija. Claro, no se sé, tiene perder aquí en la tienda de Pipita, en la calle la gasca en San Pedro alcántara que es única en moda flamenca hay complementos y que si tenéis que poner la mantilla y no sabéis os compráis aquí la mantilla y ya la pone porque la sí, ser sí. de lujo ¿no? es Pipita. que yo casi siempre cuando la vendo yo ayer precisamente se la estuve poniendo y ay oh, qué rica alegría encima además era extranjera fíjate y porque y a española lo mismo a mí no me importa a mí no me, yo no me cuesta trabajo además disfruto poniéndola de verdad, sí, sí. Pues nada, Pepita, muchas gracias por atendernos esta mañana. Aquí en esta tu casa, en tu negocio, de tantos años de tradición y que realmente tiene algo especial esta casa y tiene algo, Pepita Cardeña, que es que de verdad nos sentimos aquí súper a gusto. Vamos, aquí me quedaba yo todo el día charlando contigo, Pepita. Yo también contigo, gracias. hija, muchas gracias, pero lo que pasa es que lo bonito es que hay que ser normal, como yo digo. Eso sí. Que las tonterías están demasiado vistas ya. Sí, lo más natural, ¿verdad? Sí. Y porque somos de aquí, del pueblo, y, y, y somos así, y hay que ser así, no hay que cambiar ni intentar ser otra persona. Claro, yo, ser soy, yo soy malagueña del limoná, pero vamos, que me encanta. Yo me vine, a este año a este he hecho 53 años que me casé, estoy aquí 53 años en San Pedro. La boda de... No, he hecho todas las bodas. No sé, voy a hacer hasta el platino, digo yo. Como claro, claro sí. siga sí, así. Y que nosotros lo veamos, Pepita. Muchas gracias por atendernos. Igualmente, muchas gracias a ustedes, hijo, de verdad.